Hola a todos, bienvenidos a Entrenando en Casa. Soy Darío, entrenador personalizado. Hoy nos acompaña la señorita Ángela, que nos va a dar unos tips de alimentación antes de entrenamiento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángela Costa, soy nutricionista. Es importante que tengas en cuenta que si eres principiante o tienes mucho tiempo sin hacer ejercicio, antes de iniciar debes consumir algún alimento, ¿bien? Puede ser, por ejemplo, una combinación adecuada entre una proteína, como una porción de queso pequeño o un yogur, con un carbohidrato fibroso, por ejemplo, una fruta, o de repente un carbohidrato almidonado como un pedacito de galleta. Más o menos unos 30 minutos antes de iniciar la actividad física, tampoco para que sientas sensación de llenura o de malestar para el entrenamiento. Y también es muy importante que durante el entrenamiento te hidrates de manera correcta. Lo ideal es que sea principalmente agua. Puedes tomar sorbos pequeños cada 5 minutos aproximadamente y luego al finalizar el entrenamiento tomar la cantidad de agua necesaria para sentirte nuevamente hidratado. Como les venía diciendo, vamos a hacer un entrenamiento en casa. Realizamos como primera parte un parte de calentamiento muy corto, de manera moderada, no va a ser lesivo y nos va a ayudar a que entremos en calor. Entonces vamos a iniciar con burpee y skipping alto. Entonces vamos a hacer, Ángela, skipping. Entonces comienzas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burpee. Y de nuevo va arriba. Vamos a hacer 5 series. Eso es, vamos. Muy bien, 2 más. 1 más. De esta manera vamos a hacer que nuestro cuerpo entre en calentamiento, evitemos alguna lesión y pueda ser mucho más saludable. Okay. Nuestro siguiente ejercicio va a ser sentadilla para ayudarnos a entrar en calor la parte de glúteo mayor y zona de cuádriceps femorales. Entonces, vamos a iniciar primero con sentadilla de forma libre. Entonces, vas a bajar, vas al frente, bajas y arriba de nuevo, una. Trata de apretar el glúteo cuando sube, dos, de nuevo, tres, muy bien, cuatro. Procuremos que nuestra rodilla no pase la punta del pie. Siempre vamos a hacer un balance entre el pecho y la parte del glúteo. Arriba, muy bien. Excelente, vamos, dos más. Una más. Excelente. Eso vamos a hacer que cuidemos nuestra postura y vayamos trabajando la parte de tren inferior. Bueno, siguiente ejercicio va a ser sentadilla con banda. En dado caso que no tengamos una banda de estas, podemos hacerla con vendas de inmovilización. Vamos a hacer lo siguiente. Colocamos la banda. Tres dedos encima de la rodilla, por favor. Ciérrame las piernas. Esto, tres deditos por encima de la rodilla. Como el primer ejercicio hicimos sentadilla, ahora vas a hacer sentadilla, aducción de pierna, ¿listo? Entonces, va, ubícate de esta manera, por favor. Entonces, vas a ubicar la sentadilla abajo y aducción. Una. De este ejercicio vamos a hacer 4 series de 10 repeticiones, que nos va a ayudar mucho a la parte de tonificación del glúteo mayor. Muy bien. Siempre vamos a cuidar la parte de respiración. Muy bien, inhala cuando baja, exhala cuando sube. Muy bien. Eso va a hacer que la contracción del glúteo y el músculo sea mucho más efectivo. Vamos a hacer 4 ahí. Nos quitamos la banda. Nuestro siguiente ejercicio va a ser patada, patada con resistencia y patada sin resistencia. Nos vamos a colocar de forma cuadrúpeda en el suelo, o sea, en 4, por favor. Primordialmente, vamos a indicar que nuestra espalda esté totalmente derechita, apretado el abdomen, que quede totalmente derecho y vamos a tirar la piernita. Va, con la pierna tirada arriba y abajo. Una, dos, eso es, tres. 4, vamos a hacer 5, 10 repeticiones con cada pierna. Vamos a cambiar de piernita, siguiente pierna, arriba y abajo. No olviden mantener el abdomen totalmente apretado. Vamos a corregir la postura y es una higiene postural correctísima. Arriba, muy bien, eso es, arriba y para. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio con resistencia muscular. Esto va a hacer que se sienta mucho más concentrado en el glúteo. Lo vamos a coger de esta manera, que haga
una cuarta o una mano dentro de la banda, indicas una pierna y vuelves a la posición de cuadrúpeda, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejamos solo un pie y dejamos la otra pierna por fuera. Entonces, estiramos la pierna y con esa misma resistencia, arriba y abajo. Una. Dos. Muy bien. Tres. Eso es. No olviden la parte del abdomen, por favor. Cinco. Eso es. Seis. Arriba. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Vamos con la siguiente pierna. Antes de la siguiente forma, entra la otra pierna, acomodamos y sale la otra. Arriba. Una. Dos. Tres. Muy bien. Esto hace que el ejercicio sea mucho más contraído, es un poco más difícil, es un nivel intermedio después de haber corregido la postura en la parte inicial. Muy bien. Tres más. Dos más. Una más. Muy bien. Después de haber terminado esto, vamos a hacer cuatro series de 10 repeticiones. Al haber terminado, podemos ir hidratando durante el ejercicio, por favor. Es súper importante. Ahora, vamos a trabajar parte de aductores, parte interna de la pierna. Entonces, por favor, acuéstate boca arriba. Piernas flexionadas. ¿Listo? Abdomen, todo el tiempo apretado. Puede ser con una pelota de goma o puede ser con una pelota de caucho dentro de las piernitas. Los pies van separados a la altura de la cadera, ¿correcto? Entonces lo vamos a hacer lo siguiente. Elevación pélvica, apretamos la pierna como si queramos reventar la pelotica lo más fuerte posible para que haya mayor estimulación en los aductores. ¿Listo? Entonces, arriba, aprieta, suelta y baja. Una, vamos a hacer cuatro series de 10 repeticiones. Suelta, baja. Dos, arriba, aprieta, suelta, abajo. Tres, arriba, aprieta, suelta. Cuatro, eso va a ayudar, arriba, aprieta y baja. Eso va a ayudar a que haya una mayor concentración en el glúteo, parte de postura en el abdomen, como ven acá, totalmente derechita y baja. Eso va a ayudar a una muy buena concentración muscular. Súper recomendado, no tiene ninguna dificultad, es para todo tipo de personas y obviamente para las chicas que quieran mejorar mucho la fuerza en el glúteo, en la parte interna de la pierna, recomendadísimo. Una más y baja. Muy bien. Colocas de pie. Por último, vale la redundancia de poder terminar con la parte cardiovascular que nos va a ayudar a acabar de tonificar nuestro cuerpo. ¿Listo? Vamos de nuevo, Angelita, con skipping y burpee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, burpee. Arriba, de nuevo. 1, 2, vamos por 5, 3, 4, una más. De esta misma vamos a hacer 4 series para terminar. Luego de eso vamos a hacer un buen estiramiento. ¿Listo? Entonces, por favor, colócate de frente, abre las piernas, por favor. ¿Listo? De esta forma, manos arriba y vas a inclinar. Eso es. Suavemente van a ir soltando el aire y se van a colocar hacia arriba. Arriba, 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 arriba. Muy bien. Ahora, brazos al frente, por favor. Gira mano derecha, si mueves, eso es. Muy bien. Y suavemente regresa. Giramos al otro lado, por favor. Siempre con la cadera quietica. Muy bien. Ahora, vas a abrir más las piernas. Mucho más. Lo que más puedan hacer en la apertura de pierna, mucho mejor. Si tienen a alguien que les colabore, abriendo un poco más, cuidándole la postura, va a ser de gran ayuda. Durante 10 segundos, nos vamos a mantener en cada postura de estiramiento, por favor. Ahora, con las dos manos, vas a bajar a mano derecha, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, suavemente te levantas, cambias de lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, arriba, lócate de medio lado por favor, vamos a llevar la rodilla al pecho,
Por favor, rodilla izquierda, hacia arriba, con los dos bracitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cambia. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, abajo. Ahora, de manera cruzada, vamos a coger nuestro pie izquierdo por la parte de atrás con la mano derecha. Y súbelo acá de esta manera. Eso, es con esta manita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cambiamos, por favor. Uno, dos, tres. Siempre hasta en el estiramiento, por favor, contracción abdominal. Siete, ocho, nueve. Ok, es importante que tengan en cuenta que después del entrenamiento es muy importante también cómo te alimentas. Lo fundamental para después del entrenamiento es el consumo de proteínas. Hablamos más o menos de un consumo de unos 15, 20, hasta 25 gramos de proteína para el post-entreno. Las opciones que mejor te pueden acompañar es un yogur griego descremado, una porción de queso, un par de huevitos cocidos, un suplemento de proteína nutricional también te puede ayudar, tipo whey protein o un tipo isolate. Son opciones bien favorables para después del entrenamiento. Y recuerda siempre también la correcta hidratación antes, durante y después de entrenar. Bueno, no siendo más, fue un gusto compartir con ustedes esta sesión en casa, súper recomendada para glúteo, pierna y parte postural. Recuerden, mi nombre es Darío, soy entrenador personalizado. En Facebook me pueden encontrar como Darío Bautista o en Instagram Darío Menfit. En mi caso me consigues en Instagram como Ángela Acosta, nutricionista. Que estés muy bien. Hasta luego.